Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, «Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Pero ella respondió, «Es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos». Entonces él le dijo, «A causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija». Ella regresó y encontró a la niña acostada en la cama, liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos este episodio que nos narra el Evangelio de Jesús en tierra extranjera. Se va para el norte, sobre el mar Mediterráneo, la región de Tiro. Y allí quiere estar inadvertido, sin embargo no lo logra, y esta una mujer descubre que Jesús está y va a postrarse ante él pidiéndole por su hija. Y tenemos un no en la respuesta de Jesús. Jesús le dice no, primero hay que darle el pan a los hijos, no está bien sacar el pan a los hijos y dárselo a los cachorros. Y acá tenemos, claro, en el tiempo de Jesús los extranjeros eran tratados como perros y Jesús es un hijo de su época. Y Jesús recibe una respuesta de esta mujer que lo sorprende. Está bien, Señor, pero también los cachorros comen las migas que dejan caer los hijos de la mesa. En el otro evangelio, el Evangelio de Mateo, dice, mujer, qué grande es tu fe. Por eso que has dicho, puedes irte en paz, tu hija está curada. Jesús se deja sorprender por la fe de esta extranjera. Y esta mujer que recibe un no de parte de Jesús, sigue insistiendo con la confianza y con la picardía. Jesús le dice, no está bien sacar el pan de los hijos para dárselo a los perritos, y ella sigue, sí, está bien, pero los perritos comen las migajas que caen de la mano de los hijitos. Esta mujer nos desafía a nosotros a una confianza y a una radicalidad en la confianza. ¿Cómo muchas veces podemos, de alguna manera, escuchar o percibir no de parte de Dios? Y tal vez esos no son esos estímulos que necesitamos para poder seguir confiando y confiar más radicalmente. Que el Señor nos conceda, como a esta mujer, esa confianza y esa simpatía. A pesar del no y a pesar de ser tratada como extranjeros, como perritos, sigue confiando y se asume, sí, sí, somos perritos, pero deja que nos saciemos de las migas que caen de la mesa. Que el Señor nos conceda entonces crecer en esa confianza y arriesgarnos a confiar de esa manera tan radical. Y esta mujer pide por lo que más quiere, su propia hija. Que también nosotros, movidos por el amor que el Señor nos pone, tengamos esa confianza radical para también arrebatar del Señor esas gracias que Él quiere dar con abundancia y que está esperando esa confianza nuestra para poder darlas. Thank you.